Una mesa así como de madera como de tablas, así como gruesa, larga, una mesa larga, como de madera oscura, toda como si fuese de tablones, bueno, así, grueso, como una mesa antigua. Muy antigua. Donde está como un hombre mayor el hijo. El hijo del hombre mayor. Sí, como que el hombre mayor es, tiene 70 o por ahí. O sea, no es una cosa tan... Tan mayor. Pero el hijo tiene como, no sé, como 15 años menos. Como 50 y algo, 55, 50 y algo. Porque son cuatro generaciones. El hombre mayor, el hijo de ese hijo y Annie. Que sería una especie de bisnieta del hombre mayor. Sí. Los demás son varones y ella mujer. Sí. ¿Y qué hacen en esa mesa? Es como que discuten un tema. Un tema familiar sería. ¿Ni qué edad tiene ahí en esa mesa? 5. ¿Y qué tema discuten? Como si fuese el traspaso de mandos. De mandos. Como la herencia de ese lugar. Ah, de ese lugar, de esa casa. ¿Qué lugar es ese? ¿Una casa? Sí, es como una casa, no sé, no veo mucho. Como si fuese un, no sé, un castillo, un lugar muy grande de una especie de familia como muy importante, como si fuese algo así como el gobernador, algo de ese lugar, de ese pueblo. Pero hay como toda gente, digamos, es toda gente desconocida, como sería, no es familia, no familiares. ¿A dónde está esa gente?
en esa ciudad. En esa casa. Ah, hay otras personas. Solo hay gente como que atienden. Ah. Como si fuesen de gente a cargo de la comida y de las cosas. Ajá. Pero no es de la familia. Que no es de la familia. Ajá. Y la discusión esa, porque ¿quién la plantea? ¿El padre, el abuelo ese? Tiene como que ahora como darle la especie de cargo a ese hijo. Ajá. ¿Y entonces por qué discuten si le da el cargo al hijo y listo? Porque el hijo es como... no hay mujeres. Porque... como que hubiesen muerto la esposa del mayor y la del hijo. El hijo ese es como si el padre no lo puede ver. No lo siente capaz. Ajá. Tiene como una dificultad física. Ajá. Y no le permite ¿cómo sería? Tener autoridad, esa dificultad física. Eso es lo que piensa el padre. Lo ve discapacitado físicamente y como que siente que también eso no le da suficiente carácter, sería para gobernar. ¿Y se le ve una discapacidad a ese hijo? ¿O el padre piensa que no está capacitado? Me parece que no, que le falta un miembro, una pierna o algo así. Sí, pero eso no es impedimento. Y pero para el poder, digamos. Ah, para la imagen pública. ¿Y eso qué fue? ¿En la vida pasada? No. Como dos. ¿Dos vidas pasadas? Dos o tres, sí, por ahí. Ajá. ¿Y por qué la tiene a Annie ahí? Simplemente para que escuche, porque es muy chiquita. Porque después, como él no le estaría explicando al hijo que no le puede dar el poder. Ajá. Que se lo cedería a su nieto. Al nieto, ah. Al hijo del hijo. Que sería el padre de Annie. Que sería el padre de Annie, ajá. Pero después de él, no tiene hijos varones. Ajá. Entonces la discapacidad que le ve al nieto es no tener un hijo varón. O sea, que le ve una discapacidad al hijo física y le ve una discapacidad al nieto porque no tiene hijo varón. También física. Y eso es lo que él siente, ¿no? Y una esposa que es fallecida. Que no... Y el nieto también tiene la esposa fallecida. Y el nieto también, ajá. Así que no puede tener otro hijo, digamos. Tiene una hija. ¿Cómo sigue esa vida? Ay. Mal, porque todos los días discuten como por lo mismo. Es como que no sabe cómo
solucionar ese problema. Y Annie crece siempre en esa discusión, en esa pelea. Sí, haciéndola sentir como que... como culpable. Como que es la heredera, pero a la vez una heredera inservible, como ellos sienten las mujeres. Ese abuelo le hace sentir un poco ese estado. Sí. De ser una mujer y no servir. Sí. No servir para lo que él... Claro, para esa... para lo que él... no sé, tenía en su mente. ¿Y qué sucede? Es como si a ella la... lo que le cuestionan es saber si tiene o no que formar una familia. Tiene que formar una familia porque necesitan otro heredero. Pero si forma una familia con un hombre, como que ese hombre va a tomar el poder que le corresponde a ella y entonces la cosa va a ser diferente. Entonces es todo un, para ellos todo un problema. ¿Y qué pasa? Un poco que lo quieren como si fuera a obligar a ese hijo, ese nieto, como cuando ella crece, como si fuese a heredar con ella, ¿cómo sería? A tener un hijo con su hija. ¿Y qué pasa? Y bueno, se parece que eso sucede en algún momento, pero no logran eso. ¿No logran tener un hijo varón? No. Sale como si fuese también... el abuelo ya no está. Y como ellos dos no saben cómo manejar la situación, creen que lo que había dicho era lo mejor, pero bueno, no logran igual ese heredero que tenían que, no sé, a crear. ¿Y qué pasa? Pasar es como que ella enferma y termina muriendo antes que el padre y el abuelo. Es sola, sin hijos, sin pareja, sin nada, digamos. Como encerrada porque no la dejaban tener pareja porque no querían que viniera un extraño a apoderarse de ese poder, pero ellos no lo manejan, o sea, no están todos como muy confundidos. Pero ella, no sé si en uno de esos intentos de tener un heredero muere. Muere enojada, triste, frustrada. Y con culpa. Y con culpa de no poder tener un hijo varón para eso que estaba como programado. ¿Y después qué sucede con ella en su siguiente vida? Gracias.
la siguiente. Parece que ella no sé, crece, nace, crece, forma una familia. Y tiene como muchos hijos, que es lo que ella anhelaba tener en la vida anterior. Sí. ¿Tiene varones? Sí, tiene muchos hijos. Pero queda sola, viuda. Queda viuda. Para cuidar todos esos hijos, que eran todos muy chiquitos. Y tiene que tomar como sería una especie de rol de madre y padre muy pesado. Sí. ¿Y qué pasa? Es como que ella cría a los hijos, el mayor, que es bastante más grande que los chiquitos, que los más chicos. Es como si él toma el poder, digamos, el mando de la casa, cuando ella ya es más grande. Y o sea, ella cuida a sus hijos, los cuida, trabaja todo para ellos, pero después cuando los mayores crecen, como que no la tratan bien. No la tratan bien porque, bueno, no tienen padre y están como... No es que sean tan grandes, son jóvenes, pero son un poco maltratadores con ella. ¿Por qué? Porque la culpan de la muerte del padre. Sí, sienten que es la culpa y que no ha hecho bien las cosas, digamos. Las necesidades que pasan, y eso es la culpa de ella. La culpa de ella. Y ella siente otra vez eso. Otra vez se siente culpable, con ira. Sí, con tristeza, con ira, enojo. Por no tener lo necesario para poderles dar el alimento. Eran pobres. O sea, ella se siente culpable de no haberlos podido tener en mejor situación, digamos, algo así. ¿Y qué sucede? Ella desea siempre como como si ella viviera como en un cuento de hadas, digamos, como que su mente hace a veces vivir en situaciones como si fueran irreales, un poco que como que está perturbada su mente con tanta culpa, cansancio y trabajo y maltrato, no sé. También como la otra chica que también está como un poco perturbada también por el tema. Como la vida anterior.
Sí. Ah, y después es como que ella deja de hacer todo y ya como que no. Renuncia. Sí, como que los hijos son grandes, grandes, como ya, como que ella ya los ve grandes y no. Y se. Ah, casi como que se deja morir, no hace más nada. Porque siente que todo es como inútil. Como que nada, ya está. Los crió y ya está. Ya cumplió, terminó. Y ahí pasa esta vida. Sí. ¿Y en qué estado se encuentra ella ahora? Su parte etérica. Ella está así como cuando se dejó morir, digamos, como si ella se hubiese acostado en su cama y se quedó ahí, como que se quedó y Como que se durmió y murió. sí. ¿Y sigue en ese estado? Sí, está como que ella no hubiese querido. Despertar más. Sí, algo así. Está como dormida, como relajada, como. ¿Y tiene algo para estar dormida? Como algo. ¿Le han inyectado algo? ¿Le han puesto algo? ¿Es su voluntad la que la tiene dormida? No, es la voluntad de ese momento. ¿Y esa cama, ese lugar, dónde está? ¿En qué lugar está esa cama y ella durmiendo? En realidad es como un tubo donde está, pero ella siente como si estuviese. En una cama durmiendo, Sí. pero en realidad está en un tubo. Sí, está como si ella sintiera que va a venir alguien. Esa sensación de cuento, digamos. De cuento de hadas. Que va a venir alguien y la va a como rescatar, que es lo que ella sentía en la otra vida, como si fuera a venir alguien en algún momento y la iba a sacar de esa situación, que no sabía cómo. Bueno, ya vinimos, pero ella tiene que levantarse. Vamos, Ani, levántate, vamos arriba. Hay que salir de ahí, de ese sueño profundo. Pero te tenés que levantar vos sola. No hay rescate, simplemente ayuda para despertar. Hay unos seres ahí, algunos como si se sintieran que son sus guardianes o sus dueños. Sus dueños. ¿Y qué forma tienen estos seres? Estos dueños. Es como uno tiene como si fuera una cara de un animal, como un animal, como un búfalo, no sé, como una vaca, como un toro.
grande, como muy así gordo. Después hay unos grises, grises que se ven como de otro color. ¿De qué color? Se ven como rojos. ¿Porque tienen un traje o porque la luz le da ese color? No sé. Se ven rojos porque... ¿Y quién es el dueño de ella? ¿El búfalo? ¿El ser con la forma de búfalo? Parece. ¿Y quién te dijo vos que era el dueño? ¿Él? Es como si estuviese custodiando eso como si es de ellos, de él. Custodiando. ¿Y de qué la custodian? ¿De que no se la roben? Algo así. Sí, pero ¿quién va a venir a robársela? Unos dracos. Ah, unos dracos. ¿Y para qué se la robarían los dracos? Como que ya se la hubiesen robado en algún momento. Ah, ya han venido. Sí. Bueno, pero ahora hay que despertarla a ella para que ella entienda todo esto y se proteja sola y no hay que andar cuidándola. ¿Hace cuánto que está metida ahí? En ese caño. En ese como que no tanto. Ah, ¿hace poco? Sí, harán unos... unos 10 años. Hace unos 10 años. ¿Y qué hizo ella para que la metieran ahí? ¿Que accedió, pidió algo, hizo contrato? No, estaba en otro lado. La cambiaron de lugar. Ah, la cambiaron de lugar. Ajá. Como que si fuera que, como si cada 10 años la fueran cambiando de lugar, algo así. Ajá. ¿Y ese lugar donde está ella, qué es? ¿Está acá en la Tierra o está afuera, en el espacio? No, este está como acá. ¿Acá en la Tierra? Acá cerca, no en la Tierra. ¿Acá cerca? Cerca donde vive ella. Porque en algún momento ha estado muy lejos. Ajá. Como en algún lugar mucho más lejos, alejado, mucho más. ¿Pero que en el espacio? Sí. En la medida que ella fue despertando, la van trayendo cada vez más cerca. Como si estuviese cada vez más abajo. Ah. ¿Y ella te escucha o está, sigue dormida? No, ella está como muy tranquila, se está como si estuviese escuchando algo y y se mueve, pero no. Y pero tiene que salir de ahí. Vamos, Ani, arriba, vamos. Ella como si ella le pidiera a los grises esos que la ayuden a salir de ahí. Sí, porque eso es como una cápsula, pero está como colgada, suspendida y... ¿Cómo está la cápsula? ¿Vertical, horizontal? ¿Cómo está? No, está vertical, pero es como un cilindro, no es una cápsula. Ajá. Es un cilindro. ¿Transparente?
Es como si adentro tuviese unas luces así, ¿Tiene líquidos o muy solamente brillantes. No. solo luz? Sí, como lo que estuviese suspendido con, ella Con luz. estuviese sujeta con luces. Ajá, bueno, que la bajen de ahí los grises. Están como preguntándole a ese ser grande, Al guardián, sí. porque como que él está, no está muy conforme, Y digamos. pero hay que decirle a este ser que la parte física de ella nos envió a nosotros que la despertemos. No es un capricho. Es como si ese fuese su abuelo. Su abuelo. Bisabuelo. Bisabuelo. Bueno, hay que decirle al bisabuelo. Ese bisabuelo que estaba en la mesa. Al bisabuelo de esa mesa, que ahora ella se va a manejar por su cuenta. Se tiene que transformar en un ser independiente, libre, porque su parte física así lo pidió. Él lo cuida porque dice que su abuelo y su padre no supieron cómo cuidarlo, sería. Claro, pero ahora ella se va a empezar a cuidar sola, no necesita que él la cuide. Eso es lo que se cree, pero no. Y sí, porque ella últimamente se está cuidando sola, no necesita de nadie. En su vida física es así. Sí, pero él la viene cuidando hace cientos de años. Hace cientos de años, matándole al padre, la madre, al marido. O sea, así la cuida. ¿Qué pasó? ¿Por qué murió papá a los 42 años, por ejemplo, en esta vida? ¿Qué le pasó? Un accidente de tránsito, dice. ¿Quién organizó ese accidente de tránsito? Es como una organización. Es una organización. ¿Y cuál era el motivo de matarlo a papá con ella? Con 18 años tenía ella. El ser que se quiso apoderar de ella. El ser que se quiso apoderar de ella. ¿Qué ser era? Un draco. ¿Y qué? ¿Por qué lo mató a papá? ¿Para que ella estuviera mal? No, para estar cerca. Para estar cerca. Para que se casara con ese marido que se casó. Ese es otro. Ese es otro Draco. Sí. ¿Y esta organización, qué tipo de organización sería? Como darle una especie de cargo, que es lo que ellos querían. ¿A quién? ¿A ella? Sí, porque esos como son como si fuesen también sus padres, sus abuelos. Ellos la manejaban, la manipulaban. Ajá. Acá también. ¿Y qué pasó con ella a los 18 años cuando se muere papá, que ella siente ganas de morir también? ¿Qué pasa ahí con ella? ¿Qué le hace? Es como una experiencia de vida, como sería de su papá, un deseo de. Ah, de que ella se haga cargo de las cosas. Él la ayuda. Él la ayuda. Pero la pasó muy mal ella. ¿Qué clase de ayuda es? Cuando ella era joven en la otra vida, el padre la somete. Cuando ella es joven en esta vida, el padre se apodera de su
cuerpo sería. Que en realidad era el Draco que tenía su padre, el que hace esa maniobra. Claro. Ajá, ¿y qué tiene? Ella tiene a su papá El Draco encarnado. y él, sí. Es algo así. Bueno, miremosla. Están como los dos. Estaba manipulándola. Ah. Bueno, que salga del cilindro entonces. A ver si ella se da cuenta que adentro tiene a papá. ¿Y a quién más? Y a un ser. ¿El que tenía a su padre? Sí. ¿Qué es? ¿Un Draco? Sí. ¿Ella no lo siente? No. Ani, fíjate. ¿Estás despierta, Ani? Por eso ella no está como en líquido ni nada, porque ella la sacan y la ponen ahí como cuando quiere, digamos. Está como si estuviese suelta, con energías. Esos como rayos que ¿Qué la tiene. Tiene levitando, digamos, con luces, con energía? Sí, con luces, con energías. ¿Y adentro de ese tubo, digamos. Por qué está tan dócil ella ahí? ¿Qué le hace esa luz? ¿La tonta? ¿La duerme? No, ella se siente bien, ella siente que está su, como si estuviese cuidada. Ah, ella tiene esa necesidad de ser protegida. Sí. Esa necesidad de tanta protección hizo que terminara ahí. Eso la, no, eso, eso se lo inculcaron. Ella no. A ella le inculcaron esa creencia de que en ella esta vida. En esta vida. Porque en la vida anterior estuvo sola, entonces necesitaba algo que la ayudara, la salvara, la protegiera o la ayudara. Ajá. Con sus hijos. Ajá. Y en esta vida, bueno, tiene esa emoción, pero además tiene a ese ser que es, digamos, como si fuese el padre de la otra vida, que también está con ella. ¿El padre de la otra vida y el de esta vida es el mismo? Sí. Bueno, Ani, ¿me escuchás, Ani? Por eso organizaba su vida como la organizaban ellos, como claro, se organizaban. Le manipulaban la vida. Sí, por eso ellos no preguntan si ella quería estar en ese cargo sentada. Directamente actúa. Sí. Bueno, a ver si te escucha. Sí, ella se baja. Sí. Se baja porque es como que ella tiene cierta independencia. Libertad, sí. Muy bien, bueno, que venga. Preguntarle a Annie si sabe que tiene una parte física acá en la Tierra. ¿Sabe eso? Más o menos. Bueno, tu parte física nos mandó a nosotros a que te demos toda esta información para que te liberes un poco del ser que está dentro tuyo. Sí, ella escucha y repite la frase, toda esta manipulación. Ajá. Como preguntándose qué, qué manipulación. No sabe que la manejan. No sabe que adentro tiene un ser o dos. Sabe que tiene, sabe que, o sea, siente que tiene como ese, esa protección que le generaba su padre. Y también tiene algo que ella siente que es, que no es su padre, que la hace fuerte. Si bien ella siente una debilidad donde necesita el cuidado de su padre, además ella sabe que dentro suyo hay algo que es fuerte. Claro, pero esa es la interferencia, Annie. Ese ser que está allá adentro actuando dentro tuyo. Eso es el que interfiere.
Pero está dentro de tu papá. Tenés que ordenar que salga tu papá y el ser, los dos, afuera. Ordenale que salgan. Ella sí les dice que sí pueden mostrarse, dice. No, si pueden, no, que salgan y se paren adelante de ella. Claro que pueden. ¿Qué pasó? Ellos están enojados. ¿Ellos quiénes son? El abuelo. El abuelo, el padre y el ¿Y ser, el ser que tenía el padre? sí, muy enojados Ajá. porque porque les está diciendo como que estaban afuera, que salgan afuera. Y pero es Él que no. está adentro porque se venía una etapa de la vida donde ella iba a ser más difícil de manipular desde afuera y era más fácil por dentro, donde ella le iba a dar como una especie de rebeldía que no iba a poder controlar su padre desde afuera. Entonces la controla mejor desde adentro. ¿Escuchó eso, Ani? Ella siente que ese control es como una especie de protección, No, no ¿sí? es protección, mija. Te están controlando, manejando, manipulando. Eso es. No es protección, es manipulación. Porque como el abuelo ese que está ahí le dice que hizo mal las cosas en ¿Qué otra hizo vida. mal? ¿Qué hizo mal? A ver, ¿qué hizo mal? En la otra vida. Ah, sí, ¿qué hizo mal? En la otra vida, mal, porque ella no pudo dejar así descendencia para ese lugar y perdieron todo. O sea, de ser gobernantes, millonarios y todo, al no haber descendencia, eso se pierde todo. No tenían. ¿Y la culpa es de ella? No, la culpa es del padre. Y bueno, ¿y por qué le echan la culpa a ella? Porque en esta vida el padre tiene que hacer las cosas bien, no puede volver a Y equivocarse. pero en esta vida el padre se murió a los 40 años, ¿qué hizo Si el bien? padre se muere, que ellos se lo llevan para que la puedan manejar a ella de mejor manera sería. Porque él la tenía controlada, pero venía una época en la que ella podía llegar a despertar mucho más o rebelarse antes. Por eso le Entonces bajan tanto la energía con la muerte del le padre. bajan la energía y el padre entra. Entra para manipular de adentro. Más cómodo. Más cómodo. Y ella se cree que eso es protección. Le han hecho creer. Digo yo una cosa, la luz de ella, ¿dónde está? ¿Quién la tiene? Tengo frío. ¿Por qué tenés frío? Hace 30 grados. Ella se siente que se siente vacía, se siente sola, se siente desprotegida.
protegida se siente, a pesar de que tiene la madre y todo, pero ella como que siente que ese vacío no, esa ausencia No la llena. no la llena a nadie. ¿Y por qué? ¿De dónde viene esa carencia de ella, esa necesidad Y él le hace sentir eso desde adentro? así. Ah, entonces él muere, se mete adentro y le hace sentir esa carencia, esa necesidad. Para que no lo rechace. Para que no lo rechace y para que el Draco pueda estar adentro. Y para que puedan manipular las cosas entre los dos mejor. Es como una especie de control de emociones. ¿Y qué emoción es la que usa de ella? Y a ella le generan eso, mucha tristeza, mucha soledad, mucha... ¿Y quién se lleva esa energía? ¿El padre no necesita de eso o el Draco? No, No. no, no, él no, es como que eso... ¿Y el padre no se da cuenta que lo maneja él, el Draco? ¿Qué? ¿El padre no se da cuenta que está de interferido? ¿Que lo usan, que lo manipulan? ¿No se da cuenta el padre? El padre tenía como una especie de misión, hacer bien las cosas. No hay ninguna misión que hacer en este planeta. Es toda una mentira estos Solo que si seres. no la hacía bien, esta vez como que iba a ser castigado. ¿Quién lo va a castigar? A El abuelo. ver. Pero si él no tiene obligación con nadie ni con nada, ¿se cree eso todavía? También está engañado. Es como que le dieron una oportunidad, digamos, de Es mentira. venir. Eso es mentira. Una oportunidad de hacer bien las cosas. No, acá nadie te da oportunidad, acá te engañan. Acá te engañan para tenerte ahí, haciendo cosas inútiles que les sirven a ellos para alimentarse. El abuelo... está como observando Ajá. cómo hace las cosas y como ve que él no hace bien las ¿Y cosas, qué va a hacer? sigue Lo va... haciéndolas mal. ¿Y qué castigo le va a dar el abuelo, eh? ¿A quién? Al hijo ese, al padre de al padre de Annie. ¿Qué castigo le va a dar? ¿En qué consiste el castigo? En tomarla él. ¿Directamente el abuelo tomarla a Annie? Sí. Ah, ¿y cómo va a hacer eso? Si ella lo va a rechazar ahora. Los va a rechazar a todos y va a cortar todo lazo que tenga con todos ahora, en un rato. Cuando ve que el padre no hace bien las cosas, Él actúa por decreto. actúa y se casa con ella. Bueno, Annie está escuchando todo esto, toda esta novela. Annie está como enojada. Eso es buenísimo. Enojada con todos ellos. Bueno, es obvio. Con el padre, como que se siente, Engañada, defraudada. sí, desilusionada. Sí. Y sí. Con un padre así. Porque la manipulación en parte es de los seres, pero otra parte es como si fuese de él Y también. claro, porque él está engañado también. Muy, muy, como sería, como casi un sometedor, digamos. Y pero él está engañado. Él tendrá que darse cuenta en algún momento que también lo han usado. Pero ella, ahora en este momento, tiene que liberarse de toda esa mentira, de toda esa trampa armada
porque lo sufre en el mundo físico. Ella siente que su parte física sufrió todo eso. ¿Tiene esa sensación? Sí. Bueno, ahora sí. Claro. Y ahora es como lo está sintiendo. Y claro, porque... Pero no lo sentía como algo que... Que de fuera de ella. No se sentía porque no estaba integrada. Sí, es como que ella no sentía, o sea, lo veía, pero lo veía como algo... Como que le pasa a otra persona eso. Sí, no lo sentía. Y bueno, pero esa otra persona es ella, que estuvo sufriendo todo este calvario por nada. Porque estos muchachos se encargan de hacer toda esta obra de teatro trágica para beneficio de ellos. Ellos no lo hacen como una obra de teatro. No, no. ¿Cómo lo hacen? ¿No hay un libreto acaso? ¿No hay una organización? ¿No me dijo que había una organización? Sí, para que funcione. Y bueno, si hay una organización hay un plan. Si hay un plan hay un libreto. Y si hay un libreto hay una obra. La obra del drama humano se llama. Lo importante es que ella entienda y que mire en qué momento se llevaron su luz, quién fue y a qué edad se la sacaron. Porque debe estar sin luz con tanta manipulación. Sí, pero... ¿Quién se la llevó? ¿Cuando murió papá? No, antes. ¿Antes? ¿A qué edad? Como a los 5 o 6. 5 o 6 años. ¿Y qué le pasó en ese momento para que ella se quedara sin la luz? Miedo. Ella sentía miedo de alejarse. No miedo. Le gustaba miedo de alejarse de su padre, de su madre, de su casa. ¿Por qué sintió ese miedo? ¿Qué había pasado en ese momento? Ella sentía miedo como si ella sintiera que se va a ir y cuando vuelva no iban a estar. ¿Y ese miedo por qué lo sintió? ¿Quién se lo hizo sentir? Es un miedo como ella se crió de niña de la otra vida sin madre, que tenía 5 años. Ah, ese miedo viene de la vida anterior. Y en la otra vida estuvo sola también, no tuvo madre. Ajá, es un miedo que viene... Como de abandono. Ajá. Como una sensación de abandono. Si ella salía o iba a algún lado, se sentía como que podía llegar y... Y no estaba. Y no iban a estar. Y ella se da cuenta que ese miedo viene heredado, que lo tiene que sacar. Se lo tiene que sacar. No, en esos momentos es cuando a ella... Le sacan la luz. Sí, eso es lo que estaba... Ah, ¿y quién se la sacó? ¿Quién actuó? Como ellos mismos. Uh-huh. Ellos mismos... como influenciados o por pedido de su madre. ¿Por rezos y pedidos de mamá? Sí. ¿Mamá autorizó de cierta manera que le retiraran la luz o le dio permiso? ¿Y cuando le bajó la energía a ella, actuaron? Sí, es como que ambos sería, porque él también... Como que sentía esa necesidad de hacer bien las cosas, de protegerla y de no dejarla como expuesta para que le fuera a pasar algo. Había que cuidarla porque es como esa heredera. Ajá. Ah, están con el... Están con la creencia del heredero y todo ese circo.
bueno, ¿ella se dio cuenta que le retiraron la luz? ¿Que se la quitaron? ¿Que se la robaron? ¿Cuándo? ¿Ahora se da cuenta que en ese momento le robaron la luz? ¿Lo recuerda? Más o menos, no tanto. Bueno, ella sabe que esa es su luz, que ella vino a este mundo con esa luz. Que esa luz entró en su cuerpo. ¿Qué pasa? Hay mucho humo, sí. ¿Y por qué no la agarras y decís que tenemos que ir a un lugar más limpio? Llévatela. Es como que estuviese todo nublándose y... ¿Quién es el que nubla todo? Y todos ellos están como... Bueno, llévatela. Molestos. Y si eso se nubla todo, la voy a dejar de ver. Vamos, Ani, vamos a otro lado, rápido, vamos. Llévatela, agarrarle la mano, llévatela. Es como un ruido y humo, o sea, es... Sí, interferencia. ¿Viendo con vos? Sí. No, está muy... No tiene, no confía. Más o menos. Y pero nosotros venimos de tu parte física, Ani. ¿Eso lo entiende? Un poco. La parte física que tenés acá en la tierra nos mandó porque sabe todas estas cosas que vos no sabés ahí. Por eso te las venimos a contar y después nos vamos. Después que sepas todo esto y te limpies, nosotros nos vamos. Y vos después te quedás libre de interferencias, pero es importante que entiendas cómo funciona este proceso de liberarse. ¿Se da cuenta de eso? Un poco. Un poco. Bueno. Es como que ahora siente un poco más. ¿A la parte física? Sí, la está sintiendo como si ella sintiera algunas... Como si fueran... ¿Recuerdos? Dolencias, algo como si ella sintiera cosas que no sintió en algún momento, como si fueran nuevas. Ah, claro, porque se está arrimando, se está conectando. Como si la parte física estuviese muy intentando conectarse mucho con ella. Ajá. Haciendo como un esfuerzo, digamos. Ajá. Bueno, Ani, ordena que traigan tu luz. Ordena que venga tu luz. O llamala tu luz, viene sola. Es tu voluntad. Tu luz necesita tu voluntad para que venga. Con eso es suficiente. Está como ahí en ese tubo donde ella estaba, que yo veía luces. Bueno, que ella piense en la luz, que venga. Que mentalmente le diga que venga, la luz viene. Sí, está ahí, junto con ella que estaba en el tubo. Ajá. ¿Ahora está ahí donde están ahora? ¿Vino? Sí. Ajá. ¿Viene dentro de algún contenedor o está suelta? No, no está con nada. Ajá. ¿Y ella lo reconoce que esa es su luz? ¿Quién? Ani. ¿No la recuerda? No, no, no tanto, pero como que ella no la reconoce, pero la luz sí. ¿La luz sí? Ajá. ¿Y la luz puede entrar o tiene algo adentro, Ani? Ani está como si se hubiese relajado tanto que está como con ganas de... ¿De dormir de nuevo? Sí. ¿Y por qué se relaja tanto? Porque ella está... como que está... Se siente mejor ahora, bien, entonces. Ah. Bueno, pero no, no si se le tiene que. Eso como una especie de. Pero no se tiene que dormir, porque hay que decirle a la luz y se puede integrar adentro de su cuerpo.
No. ¿No? ¿Por qué? Tiene unas como unas cápsulas, no, unas esferas ¿A dónde? en su parte, ¿Los digamos, ovarios? sí. Ajá. ¿Para qué son esas En la esferas? parte toda como genital, digamos, como Sí. en la como si fuese en el estómago, en la matriz, ahí es como si hubiesen esferas, Ajá. como que adentro de cada esfera hay un Un embrión. sí. ¿Cuántas esferas? Unos más grandes, unos más chiquitas y hay como 20. Ella no sabe que tenía eso. No, parece que no. ¿Y ella la siente ahora, esas esferas? Ahora sí, ahora es como si le estuvieran molestando, digamos. Ajá. En cada esfera hay un embrión. Sí. ¿El embrión de qué espécimen? De los últimos del abuelo. Ah. Bueno. Ella tiene que expulsar todo eso, que salga. La han estado usando como incubadora, ¿se da cuenta de eso? Sí, eso como con su primer marido. Ajá. Bueno, que lo saque. Tenés que sacarlo eso, Ani. Sí, es como que ella siente que esa sensación ya la tuvo, digamos, como de pérdida, como de Sí, pero esos no son embriones tuyos. Esos son embriones de otros seres, de otra no, no, raza. sí, eso ella dice que siente que esa sensación ya la tuvo, no es que sean de ella. Está bien, siente la sensación de pérdida, de Siente vacío. la sensación de pérdida como si esa sensación ella ya la hubiese sentido en otra oportunidad, o sea, varias veces. Porque han estado haciendo experimentos y cada tanto le sacan los embriones. Sí, se los hacen como si ellos mismos se los hicieran expulsar y Claro. ellos los capturan y se los llevan. Ajá, eso se lo han hecho muchas veces. Varias, sí. Ah, ¿eso es lo que estás recordando? ¿Ella está recordando eso? Sí. Bueno, ellos te usan un poco para hacer esos embriones y que se alimenten de tu cuerpo, de tu parte etérica. El problema es que te lastiman adentro del vientre, estos seres que van creciendo. Sí, porque son seres bastante grandes, digamos. Y como de ese ser que es como grande, como un, no sé. Por eso están como encapsulados. Bueno, si sale de la cápsula, sale todo completo. Sí. Bueno, que saque todo, que expulse todo eso. Tiene que quedar limpio. Sí. ¿Son todos el mismo ser o hay otros? No, parece que fueran todos. ¿Del mismo? Sí. Bueno, quedó limpia. Sí. ¿Le han quedado fluidos o algo así? Es como si adentro suyo hubiese habido una colmena. Una colmena. ¿Por Como qué? es un panal. Sí. ¿En qué parte? Acá. Como que Ajá. en cada hueco de panal había ¿Un embrión? un cilindro de esos, una esfera de esas. Ah, o sea que había muchos. Sí, es como una forma diferente de conservarlos. Como una especie
panal, o Como sí. un panal, y caben muchos ahí. Sí, porque como es como un... Él es como un rey, una reina, un rey. Ah. Él se cree que es un rey, sí. Entonces tienen que estar bien ¿Y qué energía le consumen a ella? protegido. Ese panal, ¿qué energía come? ¿Qué energía comió? ¿Qué energía comió? Mucho tiempo y miedo, el miedo, ella la... Mucho miedo. Mucho miedo, que es lo que ella sentía cada vez que, digamos, ese recuerdo de antes, de El cuando era recuerdo de pérdida. sometida, de cuando era sometida, sentía miedo, sometida por su padre de otras vidas. Ah, quedó ese miedo de esa violación, digamos, de ese abuso. Sí, miedo y dolor por las pérdidas de esos seres, esos niños en ese momento. Dolor y lastimado. Y ahora el panel está solo, digamos, sin embriones. Sí. Bueno, que lo saque. ¿Tiene cable, conectores, algo? No, tiene eso. ¿Cómo lo saca? A ver. Ella como si ella metiera su mano Sí. y lo subiera, como si ella lo fuera subiendo. Por la boca. Sí, como si lo quisiera subir para sacarlo, Ajá, como ¿y? si saliera en forma de, como un líquido, pero muy espeso. Como que ella siente una sensación así de asfixia, digamos, de Bueno, ahogo. que lo saque. ¿Pudo sacarlo? Todo Sí, afuera. está como haciendo eso, como si ella le diera mucho, mucho trabajo sacarlo. Como si eso hiciera mucho tiempo que está ahí. ¿Y desde qué edad tiene instalado eso? Como desde que se casó. Porque ahí es donde... Ahí donde empezó su marido, el militar ese que se casó, y donde la entidad de ese militar es la que clonaba ahí. Sí, pero había un problema. Ella, como en la otra vida tuvo muchos varones, es como que sintió que tener tantos varones no le eran, ¿cómo sería? De ayuda. Porque parecía que tener varones en la vida anterior era lo mejor que pasaba. Porque eran poderosos. Pero ella después tuvo muchos varones y ese poder a ella No le gustó. no lo sintió. Porque si ella hubiese tenido hijas mujeres, por ahí podía tener esa ayuda que a veces Ajá. sintió que la agotaba. Por eso ella tiene la sensación de que siempre está rodeada por hombres, digamos. Ella estaba rodeada por hombres, pero no pudo tener hijos porque esos embriones eran todos femeninos. Todo femenino. Bueno, que salió eso, todo. Sí. Fíjate qué más tiene. Ella tiene cables que en algún momento tuvo. ¿En qué lugar están los cables? En los brazos, Bueno, que lo saque. en la espalda. ¿Están apagados los cables? Sí, la mayoría sí. Bueno, que lo saque. La mayoría están como que no están en uso, digamos, en la cabeza. Que saque todos los cables. En el pecho, En el pecho. en el estómago, en las piernas, todo un ¿Y por qué cableado. tenía ese cableado? ¿Qué función cumplía ese cableado?
Es como que así cada 10 años ella tenía como una especie de reprogramación, como de manipulación nueva. Sí, y ese cableado, ¿qué función tenía? En ese momento, no sé, puede ser como una energía que no la dejaba que el cuerpo pudiera pensar, o sea, era como un... Un bloqueador. Sí, pero era como que ella actuaba sin pensar, como si eso moviera su cuerpo sin darle tiempo a pensar, o se movía por ella, digamos. Claro, y cuando ella de alguna manera se independiza mentalmente, ese implante se vuelve obsoleto y tienen que recurrir a otra tecnología. Sí, a medida que van pasando las décadas, van cambiando como De tecnología. de sí, de forma de manipulación. Ya, reforma manipulación. Ajá. Muy bien, bueno, ¿puedes sacarse todos los cables? Sí. Ella entiende que eso forma parte de la manipulación, los cables. ¿Se da cuenta? No, ella siente que tiene los cables y Bueno, los ve. pero esos cables la han usado. Lo han usado en el pasado para manipularla. No logro entender eso. Poco. Sí sabe, pero digamos que tiene mucha confusión de como entre los seres y las personas, digamos, en este caso que sería el padre. Pero el padre está manipulado, no puede confiar en él. Lo manipulan estas entidades. Y si papá no despierta y no entiende lo que sucede, lo importante es que ella se limpie de todos esos aparatos. Porque eso no pertenece a su cuerpo, eso es ajeno, eso es una Sí, eso ya interferencia. se lo está sacando, ya se lo sacó por la cabeza y todo Y eso. en la cabeza, en los ojos, ¿qué hay? En los oídos. Ahí no, ahí los cables de la cabeza ya se los está sacando por todos. ¿Se pasó el frío? Sí, solo tengo los pies. ¿Los pies fríos? Sí, nada más. ¿El ambiente ahí está frío? Sí, está como ella, como si ella en algún momento de su vida después se vuelve como fría. Su emoción es Con tanto drama, de claro. frialdad. Como ella, sí, como si ella actuara nada más por esos cables, como si no, sin emoción y emocionalidad, así, como un robot, sin pensar lo que está pasando. Bueno, ahora está pensando y está entendiendo. Así que no necesita cable, ni controles remoto, ni nada. Que se saque toda la garganta que tiene. Ahora nada. En la cabeza salió todo. En el pecho. También. Y abajo, donde están los ovarios, el vientre y donde estaba todo eso, salió todo. Sí, salieron ese panal y esos cables. Bueno, ¿y la luz se puede incorporar o hay que sacar cosas? Emoción esos. ¿Qué Pero más? si sí, está cerca, como si estuviese arriba de su cabeza, bien, muy, muy encima. ¿Qué emociones tiene? Tiene tristeza, frustración, enojo, ira.
También tiene como un poco de culpa de no haber se dado cuenta antes, digamos, No, como pero no si uno tiene que. dice, cómo pude ser tan Pero ingenua, digamos. eso no tiene que tener culpa si todo el mundo está interferido en este planeta. Pero hubieron cosas que a veces le avisaban. Y bueno, pero Como hay ella que. estaba dentro del cilindro, donde estaba siempre, digamos, esa luz la acompañaba, entonces como que tenía algunos flashes, pero entonces como que siente que no, como que no la escuchó o algo No así. importa, no puede tener culpa, que se saque la culpa, la tristeza, la desilusión, todo afuera. La ira La ira, el de miedo. haber aguantado esas humillaciones, el miedo Todo fuera. y también un poco de, bueno, todo eso, desilusión. Desilusión fuera. Como eso de ¿qué pasó? ¿Por qué? Mi mente se torció para otro lado. Ya estoy de vuelta. Es como si te hubieses puesto a pensar otras cosas. Sí, me vino una oleada de cosas, de idioteces en la cabeza y ya se fue. Supongo que para distraerme. Estamos limpiándola a ella. Está sacando la tristeza, la angustia, la ira, la culpa. Sí, ella como que se va sintiendo como aliviada, digamos. Claro que sí. Se siente aliviada de esas emociones. Y es como si ella, su mente estuviese trabajando como mucho. Como si su mente trabajara mucho todo el tiempo. ¿Por qué trabaja? ¿En qué trabaja su mente? Ella la tiene como siempre, la tiene que tener ocupada o pensando, no le, como si no le diera descanso, ¿Por digamos. qué la tiene que tener ocupada y todo el tiempo? ¿Por qué? Porque ella viene así, digamos, como que estaba todo el tiempo. Pero eso no sirve, es mucho desgaste de energía. Ella tiene que relajarse. En algún momento del día tiene que relajarse. Tiene que dejar de pensar, se tiene que dar cuenta cuando está pensando tanto. Y en ese momento parar, respirar, enfocarse en la respiración. Y ahora sí, porque ahora va a tener que hacer con su luz un gran trabajo. Ahí sí. Es como que va a tener que desconectar el resto de las cosas y es como que ella estuviese atando cabos, de su vida. Claro, claro que Entonces, pero sí. lo puede hacer, pero tiene que dejarle Pero lo tiene que hacer en paz, ese pensamiento pues de sí, atar lo a hace cabo. en paz, pero eso a veces le genera insomnio. Y pero se colapsa la cabeza. Cuando llega la hora de dormir, hay que dormir. Claro, ahí puede que ya cuando llegue la hora de dormir tiene que. ¿Por qué le cuesta tanto dormir? ¿Por todo este pensamiento tan activo? Sí, tiene mucha actividad de pensamientos de todo lo que ella ha ido Ah, de viviendo, todo. estudiando, como que la mente no la puede dejar quieta. Ah, pero no va a arreglar nada con pensar tanto, ¿eh?
Ella tiene que aprender, tiene que seguir estudiando, tiene que seguir entendiendo, pero volverse loco pensando tanto no sirve. Sí, pero bueno, no lo puede manejar porque a veces no sabe qué es lo que está bien, qué está mal pensar en ese momento, Que digamos. no piense, que se deje fluir, que viva. Tiene que concentrarse con su luz para poder guiar la luz hacia las partes que están lastimadas y eso le va a generar también como una especie de calma que la va a dejar Ajá. descansar o dormir. Bueno, ¿qué energía le está quedando así? ¿Energía pesada, energía densa que esté en su cuerpo etérico y que tengamos que sacar? ¿Qué está quedando? No, esas que ya nombré. ¿Hay alguna más? ¿Hay baja estima? ¿Hay algo de eso? Sí, es como que ella es como si fuese una energía vieja, digamos. Bueno, pero que la saque, no importa si es vieja. Si es una energía mala, por más que sea vieja, que la saque. Tiene dudas también. Que saque la duda, porque la duda rompe todo con el tiempo. Sí, tiene dudas de todo en general, de, digamos, su futuro, de Su su luz. pasar, de qué va a pasar más Su adelante. luz le va a decir a su debido tiempo lo que tiene que hacer. Tiene que confiar en su luz. Para eso está ahí. La luz le reconoce a ella. Ella no se está acordando de la luz, pero la luz sí se está acordando de ella. Sí la reconoce. Porque la luz vino a tener una experiencia de vida en ese cuerpo, pero la sacaron muy temprano. Sí, ella es como que analiza mucho las Es muy cosas. mental. Sí, Bueno. analiza mucho, piensa mucho y si encuentra una palabra la tiene que Y pero es que ella analizar está, y es pero como mucho. ya con lo que ella sabe ya es Como suficiente. que ella trabaja mucho con la cabeza. Con lo que La ella sabe, esfuerza además. claro. Entonces cuando va a dormir a la noche no puede dormir porque sigue la inercia del pensamiento. Pero esto es de años. Y bueno, pero ella tiene que revertir esta situación. No es una inercia de ahora. Preguntarle a la luz cómo tiene que hacer ella en el mundo físico para poder dormir algo. Ella tiene que concentrarse en la reparación de su etérico con la luz. Bueno, la luz se puede incorporar. Sí. Preguntarle a la luz si puede escanear el cuerpo, Sí, chequearlo. está en la cabeza, por eso es como que ella nota Mucha actividad mucha ahí. actividad, Bueno, la luz le puede dar un poco de como calma. si ella le estuviese dando eso, un poco de calma. Y el ruido que siente en el mundo físico en los oídos, que empezó también hace muchísimo. Tiene un ruido como una puerta pesada que se abre y un pitido Y finito. algunos pueden ser que sean esos cambios como de estados, como de lugares, como cambios de zona, porque son como reseteos y vuelta, como si ellos la... La reinician. Sí, algo así. Y pero ¿y por qué el pitido? ¿Qué se lo produce? ¿Un implante? ¿Un control remoto? Sí, puede ser que esos ruidos de la cabeza eran generados por los cables y esas cosas que tenía. Porque en realidad en el oído no, solo se le ve como por donde pasaban los cables de la cabeza, por los oídos, por la garganta, por la columna, pero no se le ve nada. No se le ve un implante.
¿Y en el mundo físico cómo suena eso? ¿Por qué suena? ¿Es una falla física del oído que está haciendo ese ruido? Es una mezcla entre el ruido mental Ajá. y una falla que quizás tenga física por la cantidad de tiempo que llevan esos cables. O sea que en el etérico el cable tanto tiempo ahí produce un daño en el oído. Y en todos lados por donde pasó. Están en desuso, pero en algún momento se usaron, porque los cables de la cabeza van por los ojos, por los oídos. Lo que pasa es que ahora ya están en desuso, pero están ahí. En su momento sí trabajaban, ahora no. Y el pitido está asociado con el pensamiento también. Mientras más piensa, más ruido hace en los oídos. No, eso es algo que puede ser físico. ¿Y qué tendría que hacerse? ¿Una audiometría? A Al ver pasar los qué. cables de acá para allá, de allá para acá, también lastiman el físico. O sea que puede haber Eso un es lo daño que yo físico. decía. Puede haber. Quizás sea mínimo, pero hay. Un daño físico hay. Bueno, ese pensamiento permanente de ella, tratando de armar el rompecabezas cósmico, yo diría que ella tendría que irse sacando un poco esa inercia, ¿no? Porque se hace un vicio pensar, se hace un vicio pensar y pensar y pensar. Ella tiene que descansar, dejar descansar, no pensar en nada, pensar en nada. Sí, ahora tiene que el conocimiento que tiene ya, no es que tiene que frenarse, pero Desacelerar. tiene que empezar a usar el conocimiento, digamos, no seguir Acumulando datos. adquiriendo, sino, claro, es Claro, ella como está lo. acumulando información, y eso le genera ruido Y mental. ahora lo tiene que empezar a usar. Claro. Y eso de que ella, cuando se está por quedar dormida, en ese momento que se está por quedar dormida, siente como que algo la despierta. Sí, ellos le tienen que mantener la cabeza cansada, digamos, Ajá. ocupada. ¿Y eso lo hacen a través de algún mecanismo de control remoto, de alguna forma? No, es solamente los cables, los seres que tenía dentro. Ajá. Ellos no descansan. La querían tener con la cabeza cansada. Sí, ¿Y cuál es la idea? porque. ¿Vibrar bajo? Y que ella el otro día se siente cansada, se transforme en un círculo, donde después eso empieza a generar molestias físicas, y eso Claro, también. que termina generando una enfermedad. Si ella no. Los frena, no sé, no los detecta, puede ocasionar algo más, otra cosa más al físico. Es como que Bueno, ellos van empezando a atacar el físico cuando las emociones cambian o bajan, empiezan a atacar el físico. claro, porque incomodando al cuerpo físico, también lo tienen vibrando abajo, al humano. Sí. Muy bien. La luz, entonces, puede recorrer el cuerpo y puede ayudarle a sanar el vientre y la cabeza. Sí, Es lo el más vientre. dañado. Sí, todo el recorrido de los cables. Entonces, el vientre, la cabeza y todo el recorrido de los cables. En las piernas, en las rodillas, en los pies, ¿tiene algo? Todo eso tenía cables. ¿Qué te pasa o qué sentís?
A vos. Sí, me están dando leña los muchachos. Voy a respirar un poquito. ¿Ya pasó? Sí, un poco. Ya estaba como como quemándote ahí los alrededores. Ellos están como un poco enojados. ¿Conmigo? No, es en general. Conmigo, pasa que no hay que ignorarlos. Bueno, entonces veamos, Annie, Ahora ¿cuántas? viene la parte donde ella tiene que hacer algo de los contratos para que pueda deshacerse de estos seres, de estos contratos viejos, antiguos, de todos esos, qué sé yo, ancestros viejos, abuelos, tíos, padres, sobrinos, hermanos, que están todos mezclados ahí en ese grupo de gente masculina, el hermano, el sobrino muerto, el hermano, el padre, los abuelos, como ellos, hay que cortar todos esos lazos que están unidos a ella, que es la heredera de todos ellos, que sienten que es mujer y como que ellos la someten porque no la sienten capaz, la tienen como Bueno, agarrada. que sea libre, que llame todo. ¿Cuántas vidas quería preguntar? Lleva ella dando vuelta acá en la tierra. Lleva muchas, como 80. Bueno, entonces que traiga todos los contratos que ha hecho en las 80 vidas y todas las encarnaciones anteriores en otros mundos, en donde estuvo, que queme todo, contrato, pedido, rezo, juramento, pacto, ritual, todo, todo, que venga todo, promesa, lo que sea. Todo. Sí, ella está como ansiosa por eso quiere Eso, que venga acelerar todo. el trámite, Muy bien, muy como bien. si ella está apurándote. Claro, pero yo estoy muy agotado mentalmente, entonces estoy medio lenteja. Que traiga todo, vamos, y contame qué viene. Están como viniendo así seres como, no sé, como si fuesen. ¿Y qué traen esos seres? No, como que le fueran entregando cosas, como que ella no recibe, Va quema. quemando muy bien. Y además, ella, el interés, digamos, de ella es cortar con todos estos seres. Eso. Como que quiere cortar con el sobrino. Eso. Quema y corta, quema y corta. Como con el hermano, Quema con y los corta. seres que la vinculan a su familia del hermano, los rezos, esas Todo, cosas, todo, con el que fue su marido quema y corta. y con el padre, y esa emoción de como se dice, de apego o de. No, no es un apego, es una melancolía de su segunda pareja Sí, ¿por qué se, por que qué ella lo, le. por qué muere su segunda pareja? Y porque quizás ahí hubiese estado con otra vibración, con Y la una. quisieron voltear de Y nuevo. sí, son etapas que le han ido cambiando de. Qué barbaridad, es increíble esto. Bueno, ¿cómo corta y quema? Tiene Ella que cortar. también necesita como cortar con esa Sí, con esa pena, tristeza que y saque esa pena. ese. Como es como un. No me sale. Como si fuese un.
algo pendiente, ella. Claro, que no le quede esa sensación porque si no vuelven a interferirla. Sí, es como que no se terminó eso, quedó Le muy, queda muy. inconclusa y va a volver de nuevo a encarnar en esta tierra, a buscar de nuevo A él. a él. Y no, lo va a encontrar a él arriba y van a seguir otra historia, pero de otro lado. Y bueno, con esos lazos que tiene viejos de todos esos como creencias Toda de. creencia que corte y queme y desintegre todo el pasado y toda creencia y lazos. Sí, con ellos, como que ella tiene que liberarse, como que deja de ser propiedad de, y decisión de ellos. Eso, que lo deje bien clarito ella, que ya no es Sí, propiedad de nadie. y que no pueden tomar decisión por ellas, Nadie eso, decide por ella. ni sobre su cuerpo físico, eso. Que corte. Como que ella tiene la necesidad de libertad. Y bueno, pero su hermano que la está llamando de nuevo para que se vaya a vivir allá y todo eso, ¿es parte de este tironeo, de este control? No, el hermano muerto, no el vivo. ¿Y el vivo qué pasa con el No, vivo? ella puede vivir cerca, cerca sin que él interfiera en su libertad y en su vida y en sus decisiones. Puede estar cerca, pero porque, bueno, una cuestión de que uno tiene que estar cerca, puede estar cerca de sus afectos para estar un poco más acompañada, porque ella está sola físicamente. Pero eso no quiere decir que él la manipule. Ella va a seguir siendo libre aunque esté cerca, no viviendo en la misma casa, para que ella tenga su libertad, así como ella la desea, Muy bien. sus horarios, sus tiempos, sus actividades. Bueno, quemó todo, rompió todo, cortó todos los lazos. Sí, ella tiene eso, como ese deseo de libertad, ahí, muy fuerte. ¿Qué dice la luz? ¿Qué mensaje le quiere dejar la luz? No, ella solamente siente eso, que ahora es libre. Siente una emoción, una sensación de libertad. Bueno, pero de que se saque esa nostalgia que le queda de su última pareja, que lo recuerde con cariño, pero que no le quede esa energía de querer, desear, volver y reconstruir ese pasado. Como que siente que ahí sí podría haber formado una familia de verdad, digamos. Y bueno, pero estaba muy interferida y probablemente él también. Sí, a ella no la querían largar para ese tipo de. Como que no querían que hubiese un heredero Alguien. ajeno, como decían ellos. Que viniera alguien de afuera y. Y se quedará con el reinado de no sé qué todavía, Sí. ¿no? Un reinado inexistente, una mentira. Y en esta vida sí. Una mentira total para seguir manipulando. Y por eso el ex marido le exige que le deje, porque es suyo, ella siente que todo eso es suyo. Que le tuvo que dejar la casa y todos los bienes de ella. Es como que eso es, sentía que era de él. Y eso lo sintió ella de alguna manera, por acarreo de la vida anterior. Él sintió eso. Ah, él sintió eso. Y como a ella no le importaba ese Claro. supuesto trono de otras vidas, entonces no le costó desprenderse de eso porque no sintió que era algo que ella la iba a hacer sufrir, digamos. La enfermedad de su madre, el cáncer de colon, ese que le dio, y la muerte de su madre, también estaban metidos estos muchachos Y en sí, esa maniobra. como que ellos también estaban así, como interfiriendo, y eso a ella también la. Claro. Fue una de las décadas. Una de las décadas.
Bueno, la luz, ¿cómo está en ella? ¿Cómo se siente? Bien, ella se siente como que ahora la recuperó, porque es como que la sentía perdida, No pero está perdida. nunca estuvo lejos, pero la sentía como perdida, porque estaba eso que ella sentía que era algo muy, muy fuerte, digamos. ¿Y qué le puede decir la luz a la parte física con este tema del insomnio y de los ruidos de su oído, de su cabeza? No, no, no le dice nada, solo que ella ahora cuando solamente ya empiecen a hacer ese trabajo que ella no hacía, ese trabajo que tiene que hacer ahora, que tiene que integrarse. Ella tiene que sentir desde el mundo físico cómo la luz le cura la cabeza, los oídos. Le cura todas las partes dañadas, pero además eso le va a dar como una especie De de calma. claridad y de calma. Sí, Ajá. tiene que escucharla y dejar de pensar en el pasado o en el futuro, digamos. Ya, el futuro genera ansiedad y el pasado genera angustia, miedo, ira. Entonces, dejar de atar. Dejar de relacionar toda la interferencia pasada con esto, con lo que le ha sucedido. O sea, no estar dándole a ellos la importancia que no tiene y enfocarse solamente en ella. Ahora, no más que pareja, ni padre, ni madre, ni hermano, ni sobrino, solo ella. Entonces eso le va a dar como una especie de tranquilidad porque le va a desocupar la cabeza. Bueno, ya ni cómo se siente después de todo este proceso. Está como cansada, dice. Sí, estamos, yo también, no voy más. Está cansada, tiene sueño, tiene ganas de ir a dormir. Como si ella Hace sintiera que mucho que ahora no duerme. tiene como ganas de ir a dormir, como si le hubiesen dado ganas de ir a dormir y bueno, y un poco eso, de confusión y de aprender, dice ella. Va a seguir estudiando como hizo toda su vida, pero más tranquila, Más tiene que hacerlo. tranquila, en paz, claro. Sin la presión de nadie. Sin presión, ella se presiona y se autoexige. Cuando no la presionaba el padre, se presionaba ella misma. Claro. Entonces ahora ya lo tiene que hacer como un acto de curación, no como un acto de presión para nada. Bueno, si ves que está todo bien, llévatelo a un lugar lindo. Sí, no, estamos como que ya se fueron esos que trajían los cosos, ella cortó los lazos de esos seres que estaban ahí alrededor. Ella como que los liberó en cierta forma y se liberó ella. Bueno, decirle a Annie que se vaya Porque nomás. si no, cada vez están como cada vez más cerca de ella, digamos, ella No, no, ella los echa y que los no los. trae con su pensamiento al hermano, de pensar la falta de conocimiento quizás, y que dónde estará después de muerto el sobrino tan Que no joven. piense porque el Entonces pensamiento lo ellos atrae. los atrae Claro. como si ella los quisiera ayudar en cierta forma, pero No, se no. perjudica a ella. Sí, Ahora porque ya no hay la van a nada. engañar. Si piensa, la van a engañar. Como el padre, van a hacer lo mismo. Claro, hacen lo mismo. La lástima, la tristeza de hacia ellos ya está, porque si no ella la tristeza los va a sumar, como hizo como antes. Bueno, despedite de Dani y volvamos.
Ella tiene como muchas ganas de hablar. Después, más adelante, la vamos a ver de nuevo, a ver cómo está. Como de contar cómo se siente, cómo está, lo que va a hacer y todo eso. ¿Y qué quiere contar? A ver. No, no, es como eso, como esa, como ese deseo de hablar, de preguntas y de cosas y Y de... de a poquito, ella está muy ansiosa, ella tiene que eliminar Sí, esa tiene un ansiedad. poco de ansiedad. Que no genere ansiedad porque la ansiedad también es un miedo. Ella no tiene que hablar tanto, ni tiene que relajarse, calmarse. Porque es un tema complicado este que no se puede hablar con cualquier persona. Sí, eso es lo que pasa. ¿No? Hablar como relajada no puede como con nadie, pero bueno, por eso es como esa... Claro, pero esto, ella tiene que enfocarse en su luz y sanarse. Está en esa etapa ahora, de sanarse, la etapa de sanación. No tiene que pensar en ningún ser, no tiene que hacer ejercicios mentales de ningún tipo. Ella se está sanando ahora, está curando su luz, está curando su cuerpo etérico y se está integrando con el físico. Ese es el proceso, nada más. Bueno, despedite, Dani, y volvemos.